31 minutos. El programa que alegra a todo el país con sus noticias optimistas y felices. ¡No, no, 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 no! Oh, ¡pero si es Cosimo Gianni, el exigente asesor de imagen del programa! ¿Cuál es el problema? ¡Ya estamos al aire! ¡No puedes seguir haciendo este programa, Tulio! ¡Nadie lo quiere ver! ¿Qué? ¡Pero si es el programa que alegra a todo el país con sus noticias optimistas y felices! ¡Eso es lo malo, Tulio! La alegría pasó de moda. ¿Qué? La alegría pasó de moda. Ya nadie quiere ver programas alegres. Eso es del siglo pasado. ¿Pero qué es lo que está de moda ahora? La lástima, Tulio. La lástima. Los testimonios terribles de gente que sufre mucho. ¿Lástima? ¿Qué es eso? No tengo idea. Ignorantes. Oh. Escuchen esto y lo entenderán. ¡Basta, basta! ¡Oh, basta ya! ¡Corten esa música triste! ¡Es demasiado! ¡Me recuerda cuando tengo penita! ¡Exacto! Eso es lo que tienen que lograr en el programa. Que la gente que está viendo la televisión llore de lástima por lo que sea. ¿Entienden? ¡Pero solo tenemos noticias divertidas! ¿Qué hacemos con ellas? ¡Elimínalas! Saca toda la alegría y sustitúyela por... la lástima. ¡Oh! ¡Paren eso! ¡Ya entendí! Oh, está bien. Juanín, elimina la noticia de la fiesta de las zanahorias. ¡Es demasiado alegre! Y el récord mundial del caballo que lleva más tiempo riéndose. Ya no vale la pena, potro. Ya no te van a entrevistar. Y tampoco va la entrevista a Octavio, el payaso más feliz del mundo. Lo siento, Octavio. Igual los quiero porque soy muy feliz. ¡Fuera de aquí! Tulio, no quiero escuchar una risa más en el programa. ¿Entendiste? Está bien, Cosimo. Y ahora, permiso. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Nada! Cosimo, Cosimo, ¿te hiciste daño? ¿Te rompiste algún hueso? ¡Oh, qué terrible! Así me gusta. Tienes que tener mucha lástima. Y sigo en el programa. ¡Adiós! Ok. Y bueno, amigos, ahora veremos una nota con un profundo contenido humano que los entristecerá. Música, por favor. Se trata de la emotiva encuesta de Mico al micrófono de hoy. Vamos a verla y preparen los pañuelos. Hola, soy Mico al micrófono con la pregunta del día de hoy. ¿Y a usted qué le da pena? A mí me da pena el abuelito de Jaime. ¿Y a ti qué te da pena? Que no me escuchen. ¿Y quién es el abuelito de Jaime? Soy yo. Que mi guagua llore. ¿Qué? Que no me escuchen. ¿Y a ti, pequeñita, qué te da pena? Cuando mi mamá llora. ¡Uah, uah, mamá, mamá! Tengo miedo, tener pena me da miedo, tengo miedo. Que no me escuchen. A mí me da pena que se rían de mí. ¡Cállense! ¡No se rían! ¡Cállense! La guerra. A mí no me da pena nada, porque tengo un globito nuevo que me regalaron hoy día. Y estoy muy feliz con mi globito nuevo. ¿Te gusta mi globito nuevo? Tengo pena, tengo pena. Perdón, tengo miedo, tengo miedo. Me dan pena mis víctimas. ¿Pero qué porquería? Solo un idiota podría emocionarse con eso. ¡Pobre vampirito! ¡Calma, Juanín! ¡El vampirito se va a recuperar! Miren, payasos, se los voy a decir solo una vez. Si este programa no da lástima, verdadera lástima, se acaba. ¿Qué? Se acaba. Y será reemplazado por el show Cuénteme su drama con Guachimingo. Cuéntame tu drama con Guachimingo. ¡Hola, amigos! Hoy les quiero contar la historia de este triste helado. Hace solo unos minutos, él estaba bien. Era un helado sano y fuerte. Pero de pronto, se empezó a derretir. ¡Oh, qué lástima! ¡Denos su testimonio, señor helado!
Yo, lo único que le pido al señor alcalde es que me dé mi propio refrigerador. Un importante testimonio que conmueve a todo un país. ¡Cálmate, Lago! ¡Cálmate, Lago! Guachimingo, eres un genio de la lástima. ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! ¡Nunca podré dar tanta lástima como Guachimingo! ¡Eso, Tulio! ¡Estás dando lástima! ¡Sigue así! ¡Es perfecto! ¿Qué pasa con ustedes? ¿De qué se ríen? Juan Carlos, muéstrale. Bueno. Hola, soy Juan Carlos Bodoque. Hola. ¡Basta ya! Recuerden que las risas pasaron de moda en la televisión. Este programa debe provocar lástima. ¿Entendieron? Oh, está bien, señor asesor de imagen. Y espero, señor Conejo, que su nota verde de hoy sea muy emotiva y de gran contenido humano y que haga llorar a nuestro público. Señor asesor, de solo pensar en la nota que les presentaré, se me llenan los ojos de lágrimas. Es una conmovedora nota que se trata de... Oh, no puedo presentarla. Me da mucha pena. ¡Que corra video! ¿Qué fue eso? Dije, corre video, y el video salió corriendo. ¡Basta! Bueno, amigos... Lloren con mi siguiente nota verde. Esa noche, como siempre, estaban dando basura en la televisión. El calentamiento de la Tierra. En Europa, las temperaturas que se han registrado estos últimos días superan ampliamente el promedio mundial. Y cuidado, niños, con el calentamiento global. Estrago está causando el calentamiento global en todo el mundo, ya que la calor está afectando a muchos países. Bla, bla, bla. Calentamiento global. ¿A quién le interesaba esa porquería? Muy pronto me venció el sueño. Desperté en un lugar muy extraño. Parece que hubiera dormido mil años para amanecer un día después del fin del mundo. Salí a caminar en busca de algo o de alguien. ¡Juan Carlos! ¡Guachimingo! ¡Oh! Creí que no había nadie más en el mundo. ¿Cómo? Pensé que era el único sobreviviente. Luego del colapso provocado por el calentamiento global. Y Tulio, y Policarpo, y Tormenta China. ¡Todos murieron, Juan Carlos! ¿Cuándo? Hace mucho tiempo. ¿Sabes en qué año estamos? ¿En el 2004? ¡Estamos en el año 2080! Veo que dormiste mucho tiempo. ¿Qué pasa, Guachimingo? Explícame. Lo que pasa, Juan Carlos, es que la temperatura promedio de la Tierra aumentó en más de 3 grados. ¡Qué agradable! ¡Idiota! Esos 3 míseros grados terminaron con todo lo que había. ¿Pero qué locura dices? Se derritieron los glaciares. Subió el nivel del mar. Hubo sequías en unos lados, inundaciones en otros. Se acabó el agua potable. El calor arrasó las cosechas y cundió el hambre. Se propagaron las enfermedades y el clima se volvió loco. ¿Y cómo pasó eso, Guachimingo? ¡Fue el hombre! ¿El hombre? ¡Cortó árboles! ¡Incendió bosques! ¡Quemó combustibles en exceso! ¡No tuvo piedad con la atmósfera! Todo esto hizo que los gases acumularan alrededor de la Tierra y atraparan el calor, aumentando el efecto invernadero. ¡Nos asamos por nuestra propia culpa! ¡No! ¡Que pase el acusado! ¿Qué está pasando, Guachimín? ¡Silencio en la corte! ¡Silencio! ¿Por los cargos de usar el auto como loco? ¿No ahorrar energía? ¿No escuchar las advertencias sobre los efectos del calentamiento global? ¿No plantar árboles y ser un conejo holgazán? ¡No soy holgazán! ¡Más respeto!
declaro a Juan Carlos Bodoque culpable de la destrucción del planeta. ¡Culpable! 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 Y lo condeno a tener hipo de por vida. ¿Hipo? ¡Hipo no, por favor! ¡Hipo no! ¡Hipo no, por favor! ¡Hip, hip, 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 hip! ¿Qué pasó? Estaba agotado, abrumado. Había sido una pesadilla, pero también un mensaje. Decidí levantarme y ponerme en marcha. Tenía que hacer algo. El calentamiento global puede acabar con la humanidad. Y la humanidad debe saberlo. Mira, ecologista. ¡Idealista! ¡Juan Carlos! ¡Se están burlando de nosotros! Dejar que los perros ladren, mi fiel guachimingo, es señal de que avanzamos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y esa fue la nota verde más triste de la historia. ¿Triste? Yo no le encontré nada triste. Si eso no es triste, mejor vete al diablo, Cosimo. ¡Sí! Soy Juan Carlos Bodoque y me quedaría, pero tengo que irme. Lo que también es muy, pero muy triste. ¡Adiós, Juan Carlos! ¡Es una lástima que te vayas! Partir es morir un poco, Tulio. Tú lo sabes bien. Ahora debo regresar a mi propio hogar. Espero que volvamos a vernos algún día. ¡Oh, no! ¡Modo que se fue! ¡Pero si siempre se va cuando termina de trabajar! ¡Cállate, idiota! ¡Estoy haciendo teatro para que Cosimo deje de molestar! ¡Basta ya, Tulio! Creo que no sabes dar lástima. ¿Cómo que no? Yo soy un profesional de las comunicaciones. Si me piden que dé lástima, doy lástima. ¿Cierto, amigos, que doy lástima? ¡Sí! ¡Es patético! ¿Qué les pasa? Basta ya. Para que aprendas emotividad, te he traído una verdadera profesional de la lágrima. Nanana Nanina. ¿Nanana Nanina? ¿Quién es ella? La conductora del dramático programa Pena Penita con Nanana Nanina. Oh. ¡Pero ese es el programa en que lloran hasta los camarógrafos! ¡Sí! Y aquí está ella, acompañada de su pianista, Cebollín Llorón. Música, maestro. Bien, Tulio. Yo te voy a enseñar a dar lástima. Primero tienes que encontrar una persona que te dé misericordia de solo mirarlo. Por ejemplo... tú. Ven para acá. ¿Yo? ¿Juanín? Sí. Después, tienes que buscarle un drama emotivo que lo tenga destruido. Por ejemplo, tu terrible pelo blanco que te hace tan diferente de los demás castores. ¡Pero si no soy un castor! ¡Soy un Juanín! ¿Sí? ¡Música más triste, por favor! ¡Luz sobre el pobre castor! Tulio, este señor sufre por su enfermizo color blanco. ¿No te da penita? La verdad, no. A mí tampoco. Pero no se preocupen, señores. En un esfuerzo de la producción del programa y en directo para todo el país, hemos encontrado una solución. ¡Música de esperanza! ¡Enciendan las luces! ¡Y adelante! ¡Aquí está la pintura verde de esperanza! Y es la magia de la televisión. Un final feliz para nuestro amigo Fermín el Castor. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, marciano? No, Tulio, soy yo. ¡Qué emoción, Nanana! Gracias. Solo hice mi trabajo. Proteger al desprotegido y validar al desvalido. Adiós. ¿Aprendiste algo de lo que te enseñó esa maestra? Sí, que si hay un entrevistado muy triste... ¡le tiramos pintura verde! ¡Basta ya! Si no te pones a dar lástima, el programa se acaba aquí. Pero... ¿y ahora qué hago? Será mejor que me vaya de una vez. Haré mi maleta. Y me llevaré mis corbatas. Mi yo de peluche. Y me voy. ¡Perfecto, Tulio! ¡Perfecto! ¡Sigue así! ¡Estás dando mucha pena!
¿En serio? Pero... ¡Tulio, Tulio! ¡No es necesario que te vayas! ¡María Hugo dice que consiguió un verdadero drama! Oh. Estamos aquí en directo con los mimos más tristes del planeta. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Ahora lo veremos. ¡Señor, señor! ¡Mire mi globito! ¡Cállate, niño! ¡Que estoy haciendo una nota! ¡Pero mire mi globito! Como te decía, Tulio, los mimos nos van a dar un dramático testimonio. ¡Escuchémoslo! ¡Ah! Oh, ¡es realmente dramático! ¡Señor, señor! ¡Mire mi globito! ¡Te dije que te fueras, niño! ¡Fuchi! ¡Ah! Ay. ¡Se voló mi globito! ¡Mi globito! Bueno, y seguimos con los mimos y su drama. ¡Mario Hugo! ¡Olvídese de esos mimos y concéntrese en el globito perdido! ¡Turu, turu, turu! ¡Graba al niñito! ¡Eso, mi grábalo! ¡Globito! ¡Se me voló mi globito! ¡Enfoca el globo! ¡Enfoca el globo! Niñito, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlitos Lechuga. Cuéntanos tu testimonio. Lo que pasa es que yo tenía un globito. Entonces usted se acercó y entonces me voló el globito. Y yo quiero mi globito, que me lo vio el globito. Y yo realmente quiero mi globito, mi globito. Ah, bueno, Mario Hugo, esperamos su informe de un momento a otro. Ah, y espero que el globo sea recuperado. ¡Oh! ¡Pobre Carlito Lechuga! Oh, ¡el pobrecito ya no puede jugar! ¡Ese sí que fue emotivo! ¡Sigan así, muchachos! ¡Ese globo estúpido salvó el programa! ¡Ojalá que Carlito no lo encuentre nunca! ¡Ay, qué pena! ¡Es realmente dramático! Y seguimos en 31 minutos, el programa más triste y sentimental de toda Tulio, la televisión. ¡Tulio, Tulio, Tulio! La nota del globito perdido fue un éxito. Mira, toda la gente está llorando en sus casas. ¡Oh! Y lo mejor es que ahora tenemos otro despacho. ¡Música, por favor! Llegó el momento de ponernos serios. Todo el país está pendiente del drama de Carlitos Lechuga, quien ha perdido su globo, tal vez, para siempre. Este terrible drama es... ¡Alejen esa cámara! Adelante, Mario Hugo, con esta tragedia. Así es, Tulio. Dramáticos esfuerzos se están haciendo para recuperar el globo de Carlitos Lechuga. Carlitos, ¿cómo te sientes? Pésimo, porque yo tenía un globito, entonces usted me empujó y se me voló mi globito. Y mi globito yo lo quería porque me lo había regalado hoy día. Y mi globito yo quiero que me devuelva mi globito. Un drama que se vive minuto a minuto. Quiero mi globito. Nos informan que tenemos imágenes de globito volando por la ciudad. Mi globito. Para de llorar, para de llorar. Estamos haciendo todo lo posible para recuperar tu globito. No seas alaraco. Oh, la situación es realmente terrible. De aquí le mandamos fuerza a Carlitos Lechuga. Ah, y bueno, ha llegado el momento de presentar a Calcetín con Rombos Man. Quien nos presenta uno de los momentos más dramáticos del programa. Lloren con la siguiente aventura. El capítulo de hoy se titula El caso del papá histérico. ¡Pucha! ¡Ay, taco! No importa, debe ser solo un poco. ¡Ay, qué lata! ¡Nunca vamos a llegar! Tengo una idea. Cantemos una canción para que pase más rápido el tiempo, ¿ya? ¡Ya! Una toalla se balanceaba sobre la tela de una araña. Y como veía que resistía, fueron a buscar otra toalla. Dos toallas se balanceaban. 57 toallas. Dos horas más tarde. Sobre la tela de un... ¡Ay, ya basta! ¡Cállense todos! ¡No soporto esa canción! Oye, papá. Sí, ¿qué pasa? No, nada. ¿Podemos prender la radio? No, está bien. Se balanceaban sobre la tela de una araña. ¡Ah! ¡Me carga esa canción! Papá, ¿cuánto falta? Ya falta poco.
Oye, papá, ¿cuánto falta? Falta poco. Papá, ¿cuánto falta? Falta poco. Oye, papi, ¿cuánto falta? Falta poco. Oye, papá, ¿cuánto falta? Ya les dije que falta poco. Ya van a ver, niños preguntones. ¿Qué se han imaginado? Trabajo toda la semana y ustedes no me dejan descansar ni siquiera el fin de semana. No lo soporto más. ¿Por qué no puedo tener un momento de tranquilidad? ¿Acaso quieren volverme loco? Rodolfo, mi amor, no, ¿qué estás haciendo? ¡Déjame! ¡Deja a los niños! ¡Tienes que manejar el auto! Mientras tanto, en otra calle de Ciudad Cómoda... ¡Oh! ¡La Rombos Señal! Este es un trabajo para Calcetín con Rombos Man. ¡El deber me llama! ¡Malcriado! ¡No lo soporto más! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ya van a ver! ¡Calcetín con Rombos Man! ¡Me sacaron de aquí! ¡Ayúdanos! ¡Mi esposo Rodolfo se volvió loco y el auto está fuera de control! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya van a ver! ¡Cómo se para! ¡Cómo se para! ¡Ahora me van a ver! ¡Van a conocer a una persona enojada! ¡Rodolfo! ¡Cálmate! ¡Cuenta hasta 10 y respira! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Qué pasó? ¡Ay, te volviste loco! ¡Le gritabas a los niños y casi chocamos! ¡Oh, de veras! Yo iba manejando y de repente me empezaron a volver loco con sus Roberto, canciones y sus preguntas. Roberto, ¡cálmate! ¡Tranquilo! ¡Relájate! ¿Pero por qué tendría que hacerlo? Pues porque... todo niño tiene derecho a ser escuchado y jamás ser agredido, ni verbal ni físicamente. Gracias. ¡Oh! Es verdad. ¡Buah! ¡Yo los amo! ¡Por favor, perdónenme! ¡Nunca más volveré a gritarles! ¡No te preocupes, papá! ¡Te perdonamos! ¡Oh! ¡Gracias, Calcetín con Rombos Man! Si no fuera por ti, ya no estaríamos con vida. ¿Quieres venir con nosotros? ¿A dónde van? A un centro de relajo para calcetines. Ajá, sí, sí, ahora sí, que sí. Lo pienso, no me vendría nada de mal. ¡Entonces, vamos! ¡Oh, pero qué delicia! ¡Voy al café! ¡Qué rico! ¡Yupi! ¡Qué rico! Terminó el tratamiento. Lo único que falta aquí es un poco de música. ¿Música? Edwin Chis, música, por favor. Relájate. Sobre la tela de una araña. ¡Oh, esa música! ¿Eh? ¡Me encanta! Y así termina otra historia del superhéroe más relajado de todos, Calcetín con Rombos Man. ¡Hasta la próxima! Eso estuvo demasiado alegre, Tulio. Recuerda que este debe ser un programa triste. Ah, no te preocupes, Cosimo, ya que tenemos un nuevo contacto con Mario Hugo y el globo perdido de Carlitos Lechuga. El alcalde de Titirilquén también se ha hecho partícipe de esta noble cruzada. Vamos a escuchar lo que nos quiere decir. Esta municipalidad, en un esfuerzo que demuestra su compromiso con los más necesitados, ha decidido regalarle a Carlitos una escalera para que alcance su globo. ¡Bravo, señor alcalde! ¡Qué noble gesto, alcalde! Pobre Carlitos. Tulio, todos los esfuerzos han resultado en vano. Parece que esta historia no va a tener un final feliz. ¡Pero que alguien ayude a ese niño, por favor! Oh, es realmente terrible. Oh, bueno, y ya ha llegado al estudio Policarpo Avendaño con sus noticias del espectáculo. Así es, Tulio. Y como el programa de hoy tiene que ser dramático... Muy dramático. Les he preparado una sorpresa en mi ranking top, 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 top. En el tercer lugar esta semana se ubica el clásico de ayer y hoy. Boing, boing, boing. Con el gran Tío Horacio. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing. Boing. En el número 2, mi guardaespaldas favorita, Cookie, con su singular tema, Señora Interesante. Sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar con el tiempo. Y siguiendo
jugando con la tristeza. En el número 1, el dinosaurio Anacleto, cantado por mi gran amigo, el dinosaurio Roberto. ¡Disfrútenla! Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina. Le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Sumergido en la fama y en el placer. Me compré autos caros, una casa en la playa. Pero no fui feliz. Pero no fui feliz. No fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. Bueno, ¿y qué más nos tienes? Preocupación se vive en el mundo del espectáculo por la situación que aqueja al pequeño Carlitos Lechuga, Tulio. Por lo que lo hemos traído al estudio para que nos cuente su drama. Gracias, gracias. ¡Uy, qué bonito aquí! ¡Qué grande! ¡Excelente, Tulio! La gente en su casa está sufriendo. ¡Perfecto! Así es la televisión, en realidad. Bueno, Carlitos, todos nos hemos enterado de tu drama, que pasamos a revisar en las siguientes imágenes. Mi globito, cómo extraño mi globito. Me duele recordarlo. Es perfecto, sigue, sigue. Pero no se me ocurre qué más preguntar. Eres un profesional, inventa. Entonces se me voló mi globito. ¿Y has sentido mucho dolor? Se me parte el alma de recordar mi globito. Cómo voló por los aires y yo lo perdí. ¡Oh, mi globito! ¡Volvió mi globito! ¡Oh, se acabó la tristeza! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Soy feliz! ¡Mira! ¡Mi globito! ¿Pero qué hiciste, malvado? Te pasaste de la raya, Cosimo. No, no se preocupen. Está todo calculado. Tulio, lee tu libreto. Está bien. A ver. En un esfuerzo de producción de nuestro programa, le hemos conseguido a Carlitos Lechuga, redoble de tambores, por favor, un nuevo globo. Mucho más moderno. Soy feliz nuevamente. Hasta se puede subir en él. Puedo subir. La magia de la televisión lo que ha permitido que este bello niño se caiga. ¡Pobrecito! ¡No se rían! ¡Tienen que tener lástima!
¡Basta ya! ¡Renuncio! ¡Y ustedes están despedidos! Por construir castillos en el aire. ¡Odio este lobito! Con nubes de algodón en un lugar. ¡No me gustan los lobitos! ¡Socorro! Pudo llegar usando la razón. ¡Soy tan infeliz! Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. ¡Voy a vomitar! Y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Y recuerda, si se te pierde algo, siempre existe la posibilidad.